Is that you? Why you left me alone? Mommy? Please, come back. To license it? Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. It is time, Lord. From the dry dust, break me. Out of these chains, bring me. From the devil's house, out of darkness, walk me. Out of blindness, lift me. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Línea paranormal. Deseas que fuera ficción. La historia de hoy arranca con un hombre llamado Harvey Altouz y los espíritus de tres niños muertos. Harvey nació en 1962 y a los 5 años se mudó junto a su familia a una granja que hasta hoy en día lo persigue en sus pesadillas. En la pequeña casa donde vivían había un sótano y en el sótano había un pozo. Era normal en esa época. Cavaban un pozo y construían una casa encima. Lo hemos visto en más de una historia, en más de una película. Un hueco profundo que va hasta el corazón de la tierra bajo nuestros pies. Sus padres eran personas religiosas, muy religiosas. Todo era Dios, al extremo de que, si no estaba en la Biblia, no existía. Su padre era una persona muy violenta. Casi nunca estaba en la casa, vivía viajando. La madre era muy fría con los hijos y completamente distante. Eran 6 hermanos. Harvey era el hermano del medio. Era un hogar completo, pero completamente carente de afecto. Y la Biblia era como una excusa para atormentarlos. El Viejo Testamento, lleno de castigos, era usado por ella para acusar siempre y torturar a sus hijos. De por sí ya era difícil lidiar con los padres, pero además la casa de por sí tenía un problema. La energía del lugar era oscura, era densa y parecía estar dirigida completamente a Harvey. Ocurrían cosas y era su responsabilidad. Era por sus pecados. Los pecados cometidos por un niño de 5 años. Toda la actividad comenzó con pasos en el piso de madera y golpes en la pared de la habitación. Harvey pensó que era alguien de la familia, pero iba a abrir la puerta y no había nadie. Así la actividad empezó y no paró nunca más, a tal punto de que no quería salir de su habitación. Los golpes en la puerta se hicieron más potentes y más agresivos y después se trasladaron a las paredes y después comenzaron las voces. Las voces decían: ven a jugar con nosotros, Harvey. Baja y ven a jugar con nosotros. Un susurro, algo incorpóreo que venía de todos lados. Y no era una, eran más de una. Y eran niños. Un día, en el medio de los golpes, la puerta se abrió y Harvey, desde la cama, vio a una niña de pie, parada mirándolo. Lucía sucia, lucía antigua, con la mirada oscura y negra, como si estuviera muerta. Él le tenía muchísimo miedo a sus padres, pero sabía que le tenía que contar lo que pasó, así que se lo contó a la madre. La madre lo mira, lo ignora, y como si fuera un castigo, sabiendo que él le tenía terror a la oscuridad, lo encerró en el sitio más oscuro de la casa, que era el sótano. Pasó horas pidiendo auxilio y rogando que lo dejen salir. Y en el medio de esa oscuridad empezó a escuchar nuevamente las voces. Harvey,
Harvey, juega con nosotros. Vio cómo aparecía nuevamente la figura de la niña de la puerta y dos caras más a su lado. Eran tres niños. Él sentía que los niños estaban relacionados de alguna manera al pozo, que estaba en el sótano. Quizás se habían ahogado ahí. Al tiempo salió y le habló a la madre de esto que había visto en el sótano. Y ella se enojó, tomó la Biblia, buscó versículos para castigarlo por hablador, por mentiroso y por haber sido seducido de alguna manera extraña por el diablo. Esto continuó por mucho tiempo y a los 9 años, Harvey era una persona pequeña y desesperanzada. A los 9 años quería suicidarse. No veía salida a lo que estaba pasando y cada vez era más duro y más difícil. Cierto día comenzó a caminar por la casa y de repente cayó en un sueño y se vio rodeado de una niebla blanca y aparecieron los tres del sótano y le dijeron que no se preocupe, que se iban a encargar de la madre y que todo iba a estar bien. Nos encargaremos de ella, dijeron los tres. Al poco tiempo encontró una muñeca rota y vieja en su habitación, automáticamente la relacionó con los chicos y dijo, se lo voy a dar, de alguna manera se lo tengo que dar. Ya no representaban una amenaza para él, a pesar de que las manifestaciones continuaban. Bajó al sótano, se lo dejó al costado del pozo y la muñeca desapareció. Cierto día Harvey se acostó a mirar TV y se quedó dormido. Y se despertó, o al menos eso recuerda, y vio cómo su madre se acercaba a él, pero lucía diferente. Tenía un vestido blanco muy brillante y largo que arrastraba por el suelo. Él pensó que venía a retarlo por haberse quedado dormido en el piso, pero ella pasó delante de él, lo atravesó y se dirigió a una habitación. Él pudo ver cómo en ese lugar había una cuna que no estaba en la casa. En la casa no había ningún bebé. Pero la madre, que lucía diferente, se movía lento pero a paso firme, se agachó, levantó al niño y con suavidad lo besó en la frente y le dijo que siempre iba a estar con él. Después se dirigió a su habitación. Harvey la vio subir las escaleras y al pasar por la puerta ella se dio vuelta y poniendo un dedo en su boca hizo shh, que no dijera nada. En ese instante es despertado por su padre, que le dice que salga del piso, que se corra, que venía gente. Escuchó gritos, vio bomberos, vio al pastor de la iglesia con su mujer, que entraban en la casa. Era todo un escándalo. Escuchó a sus hermanas llorar. Y ese día a las 10 de la mañana, con 36 años, su madre amaneció muerta. No estaba enferma, simplemente su corazón dejó de latir. Harvey no podía creer. Intentó decirles que le había visto hace unos instantes, pero vio salir el cadáver de su madre en una camilla, con el brazo colgando del costado. Sí, había muerto. En ese momento y con el pasar de los años, él recuerda todo lo ocurrido y sabe que los niños finalmente habían cumplido con su palabra. Esa noche, a pesar de todo, fue la primera noche de muchas que pudo dormir. Y en este trance o en este sueño, sabía que la madre le estaba pidiendo perdón por todo lo ocurrido y se estaba despidiendo. Un peso de años se le fue de encima. La pesadilla había finalmente terminado de la peor manera o de la mejor manera. La pregunta de los niños del pozo siempre van a estar. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué les había pasado? ¿De dónde venían y a dónde iban? ¿Habrán matado a su madre? Y, por sobre todo, ¿estarán ahí todavía? Quizás alguna familia que se haya mudado a la granja de los Altous lo sepa
y alguien de sus miembros aún sigue siendo invitado a jugar en el sótano. Bienvenidos a Línea Paranormal. No abras los ojos. Aún tenemos más miedo para invocar. Estamos en Línea Paranormal aquí en Radio Cantilo hablando de casas embrujadas e historias de terror tan reales como vos y yo, que nos podría pasar a vos y a mí. Nos puedes escuchar por radiocantilo.com en el 101.9, buscarnos por Instagram o por YouTube donde están todos los programas anteriores. Y hoy hablamos de la historia de Harvey Altus. Es una historia poco conocida, una historia que arranca con un lugar embrujado donde posiblemente sucedieron cosas muy malas, pero que nos da muchas aristas, muchos puntos para empezar a analizar y para ver, empezando por una actividad inteligente de fantasmas que se muestran claramente y no tienen ningún problema. Arrancan con golpes que van aumentando hasta que se hacen presentes físicamente y lo podés ver. Harvey los podía ver. Dentro de estas aristas, uno de los puntos importantes de la historia es que muchas veces pensamos que lo negativo está fuera y que somos nosotros quienes estamos siendo afectados por el lugar. Y muchas veces no es así. El lugar reacciona a nosotros. ¿Qué pasa si uno trae una energía muy negativa de dentro que la viene acarreando por X razón? Por cosas de la vida, porque fue afectado por alguna fuerza y entra a un lugar muy positivo. Va a haber un choque, va a haber una reacción del lugar a nosotros. Muchas veces los embrujados somos nosotros. Y ese es uno de los puntos que deja muy clara esta historia, sobre todo por el lado de la madre y el padre de Harvey. Otro de los puntos es que un lugar puede llegar a estar muy embrujado y tiene una energía muy negativa y puede tener mucha actividad. Esta puede llegar a ser aliada nuestra, de alguna manera extraña, como estos tres fantasmas que parecían ayudar o comprender lo que nuestro protagonista vivía. Puede ocurrir. Muchas veces una energía muy oscura puede llegar a ser nuestra aliada, una entidad puede llegar a ser nuestra aliada. ¿Cuáles son sus intenciones? No lo vamos a saber. Pero hemos tenido en Línea Paranormal un caso que no lo contamos, pero que tenía un familiar que era defendido por una fuerza muy oscura, que cuando empezabas a analizarla tenía todas las características de ser una fuerza demoníaca. Y cada vez que esta persona se afectaba, esta fuerza la defendía. Entonces puede pasar que esos tres fantasmas querían defender a Harvey. ¿Pero pueden llegar a matar? Eso es muy extraño porque sí han habido muertes en situaciones así, con entidades muy agresivas, pero no ocurre siempre, es el menor de los casos, y es un caso sumamente raro y sumamente extremo. ¿Pero alguien puede ser guiado a atacar a otros, como ocurrió con la madre, en la violencia hacia los hijos o hacia Harvey? ¿Puede alguien reaccionar violentamente porque está siendo manipulado por una oscuridad semejante? Sí, pero ahí ya entramos en otra cosa. Ahí ya estamos hablando de obsesión y posterior posesión demoníaca. Muchas veces una obsesión demoníaca afecta a la persona y la enloquece, y esta persona pierde el control. Entonces siempre hay que estar muy consciente de nosotros mismos, sobre todo en lugares en los cuales no nos sentimos cómodos. Puede ser que estemos siendo influidos de alguna manera.
Otro tema también muy importante es que ciertos eventos traumáticos en nuestra vida, sobre todo de niños, pueden despertar ciertos dones que ya tenemos desarrollados y dormidos. Harvey hoy en día se dedica a la visualización remota y la investigación paranormal. Un trauma muchas veces nos puede marcar el camino a seguir. Puede despertar eso que está dormido. Y muchos de los que nos están escuchando van a saber que es así. Después que le pasó algo grave, algo que los movilizó o le cambió la vida completamente, empezaron a ver otras cosas. Muchos empezaron a ver fantasmas. Muchos empezaron a hablar con ellos. Dijimos que en este lugar también pasaron cosas malas. ¿Tenemos certeza de lo que Harvey veía eran realmente tres fantasmas? No, no hay manera de saberlo. Y de que hayan sido solo tres tampoco. Muchas veces, y esto lo hemos dicho, los demonios se disfrazan de niños. Muchas casas embrujadas tienen la presencia de niños inocentes que son una especie de gancho. En ese, vení a jugar conmigo. Y lo que te espera detrás de ese juego es muy peligroso. Y otra de las cosas que también pensaba mientras leía esta historia y hablaba de ella, es que siempre estamos hablando de historias que ocurrieron afuera. Algunas son mucho más famosas que otras. Algunas incluyen demonólogos como los Warren o como otros personajes más. Como si fuese que aquí no ocurrieran. Aquí ocurren historias así. Hay muchísimas casas embrujadas y casos. Pero nadie quiere hablar de eso. Hay cientos de Harveys dando vueltas que están en silencio por miedo al ridículo, por miedo a exponerse. En otros lugares perdieron el miedo a contar que vivieron o que viven experiencias paranormales. Inclusive saben que es terapéutico. Los que han hablado en el programa saben que les ha hecho bien. Y a veces funciona como limpieza. Y otros también le han sacado provecho comercial afuera. Por eso envíen su historia al 1161395935 o por Instagram, que yo estoy atrás escuchando, charlando, y si hay algún problema para resolver vamos a tratar de ver qué se esconde, qué está escondido detrás de la oscuridad, detrás del miedo, detrás de lo que muchas veces no podemos explicar. Es importante cuando encontramos una historia para analizar, una historia de fantasmas, que la persona sea lo más sincera posible. La única manera de poder resolver algún tipo de problema de esta índole es la sinceridad más absoluta. Así que si tienen algún caso para contarnos, pueden mandarlo al 1161-395935 por Instagram, en @lineaparanormal, que yo estoy ahí atrás, recibiendo todas sus historias, contestando todos los mensajes, viendo si hay algún problema, viendo de qué manera se podría llegar a solucionar y tratando de escarbar en el misterio para llevar la historia a la luz. Hay mucho Harvey dando vuelta. Hay mucha persona cargando una mochila muy pesada porque tiene miedo a quedar en ridículo o a que no le crean. Este es el lugar correcto. Aquí te creemos y acá vamos a tratar de ayudarte. Porque sabemos muy, muy bien que la única manera de hacer desaparecer el miedo es haciéndole frente. Horror real. Porque la línea que separa lo real de la fantasía no existe. No existe. ¿Qué es lo que pasa cuando te ocurre algo y nadie te cree? Supongamos que es una situación común de la vida y nadie te cree porque es extraordinaria. Imagínate cuando ocurre algo que no puedes explicar racionalmente porque va mucho más allá de lo racional. Esa es la idea
de este espacio, esa es la idea de nuestra línea paranormal. Tratás de resolver esos misterios que lo viven todos. Créanme que todos lo viven. Y si a ustedes no les pasó, les pasó a un amigo, a un familiar. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. Todos tenemos una historia de terror para contar, algo que no podemos explicar, algo que no siempre es algo oscuro, muchas veces es algo luminoso y que nos habla de la trascendencia del espíritu. Y llegó el momento de hablar de eso, de los mensajes que hemos recibido al 1161-395935. Esta línea que está abierta toda la semana, todo el día, pueden mandar mensajes en cualquier momento, en el momento que le están pasando las cosas, y vamos a estar ahí para responderlos. Esta semana recibimos dos mensajes muy diferentes, uno que está muy relacionado con el tema de hoy, con lo que hablamos del caso de los niños del sótano. Facu, de Santiago del Estero, nos manda su experiencia. Tiene que ver con un lugar en donde vivió por poco tiempo y donde pasaron muchas cosas que las pudo ver, además de escucharlas. Vamos a ir a su mensaje a ver qué es lo que nos tiene para decir. Hola Rodri, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, te mando un mensaje con mi experiencia paranormal. De hecho fue la primera que me pasó de tantas y que me llevó a creer en estas cosas. Alquilé un mes en un departamento que estaba lleno de actividad. Estábamos con mi novia y no podíamos dormir a la noche porque veíamos sombras, cosas que se movían, sentíamos ruido de cosas que se movían en la mesa. Sentíamos ruidos de como si fuera un taladro o algo que estaba perforando la pared. La verdad que era muy fea la situación, bueno, ver sombras sentadas en los sillones. De hecho, ya tomamos precauciones de dejar ropa en los sillones o cualquier cosa para no dejarlos vacíos, porque no, de último si veíamos algo decíamos que era ropa, pero era muy feo. Una vez me tocó despertarme así de golpe y ver una mujer que estaba arriba de mi novia, una mujer grande, una señora, una anciana. Bueno, ella también veía las cosas, así que como te digo, era un mes nada más y nos fuimos, le mandamos cualquiera al dueño y le dijimos, mira, no podemos estar más. De hecho, creo que fue después del 10 de diciembre, porque me acuerdo que pasamos Año Nuevo ahí con las familias en el departamento y en la habitación la gente sentía frío, y te estoy hablando de diciembre en Santiago del Estero. O sea, nosotros también en los primeros días, cuando no nos avivábamos de estas cosas, dejábamos la ventana abierta y nos tapábamos los pies porque sentíamos un frío en los pies. Bueno, te comento un poco cómo es la casa. La casa son de esas típicas casas grandes donde se alquilan habitaciones. Yo vi el aviso y como el dueño me ve a mí que voy con mi novia, me dice, mira, tengo para ofrecerles el departamento que está arriba en la terraza. O sea, si no tengan que compartir, no tengan que compartir baño, ni tengan que compartir la cocina, ¿no? Y bueno, la aislábamos nosotros, pero como te digo, había estas cosas, sentíamos en la terraza que era grandísima, por ejemplo. Bueno, el perro ladraba, el dueño vivía abajo, el perro ladraba toda la noche. Y sentíamos pasitos en la, como chicos que corrían por la terraza. Era una cosa escalofriante. Y bueno, un poco para contarte la historia de la casa, porque queda cerca de donde yo crecí. Y tiene un club de básquet en la esquina donde jugábamos nosotros. Bueno, un día haciendo bromas con unos amigos, después que me voy a esa casa, digo, hey, alquilaba aquí cerca, mira si sabía. Bueno, nos empezamos a reír, la charla lleva que les comento dónde vivía y ellos me dicen, no sabes a dónde te has metido, menos mal que te has ido, me dice, ahí no le duran los inquilinos, es una familia bastante complicada. De hecho, los dueños que han quedado son dos hermanos, una hermana y un hermano. Ellas dicen que
que es esquizofrénica porque grita y habla por las noches, y el hombre es muy violento, teniendo denuncias de violencia de género con la mujer, bueno, siempre se pelea con la gente, y los padres de ellos parece que han muerto en un confuso episodio, en cosas de barrio, pero bueno, eso es más o menos el mensaje que te quería dejar. Buenas noches. Gracias, Facu, por compartir tu experiencia, que la verdad que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? La casa de Harvey y los niños del sótano, relacionado como una casa embrujada. Y los amigos que le dicen, ¿dónde te metiste, no? Esa casa está complicada. Esa a veces es una buena idea, preguntar a los vecinos antes de ir a comprar o alquilar un lugar. Muchas veces uno puede irse, como él tuvo la suerte, y muchas veces no. Uno dice, ¿por qué te quedás? Y a veces no queda otra más que quedarse en el único lugar que tenemos para vivir y enfrentarse a todas estas cosas, y a raíz de eso han nacido cientos de historias. Él menciona muchos elementos, el mito de la Old Hag, que lo hemos mencionado acá, la vieja bruja que se te para o sienta en el pecho y te asfixia, un evento clásico de parálisis de sueño junto con The Hatman. También pasos, chicos corriendo, perros ladrando toda la noche y una casa inmersa en una energía muy oscura que atrae, ¿no? Atrae más y más y te consume si no te vas. Lo bueno es que sea lo que sea que habitaba ahí, no lo siguió. Muchas veces nos siguen y se quedan con nosotros. Muchas veces el lugar simplemente está embrujado y quedará así, esperando por el siguiente habitante. Y ahora vamos a ir al segundo caso, que es uno de los casos quizás más personales que hemos tenido en Línea Paranormal. Y agradezco muchísimo porque sé que es difícil muchas veces contar algo que viviste en una situación muy dura. Vamos a escuchar a Mónica, que nos mandó su experiencia, que tiene que ver con un momento muy difícil en su vida, que quizás los únicos que la entendamos seamos los que lo hemos vivido. Así que vamos a escucharla. Hola Rodri, ¿cómo andás? Bueno, paso a contarte mi historia más aterradora. Mirá que me crié en un hospital y viví un montón de cosas, ¿no? Pero esta me hiela la sangre. Te pongo más o menos en situación. Mi vieja, a los 36 años, empieza con un cáncer. Le amputan una pierna, quimioterapia, rayos, bla, bla, bla. Yo en ese momento tenía 10 años. Le hacen todo el tratamiento. Bueno, nosotros de Mendoza veníamos cada tanto acá a Buenos Aires y hacía los controles pertinentes a su cáncer. De esto pasan 2 años. Cuando venimos a un control, ya tenía 12. Estábamos una noche en la enfermería, ella quedaba internada en el Hospital Militar Central acá. Yo me quedaba con ella. Estábamos a la noche en la enfermería y agarra. Estábamos las dos solas, de golpe la veo a mi hija que queda dura, paralizada por completo, pálida. Miro a la puerta de la enfermería, que daba el pasillo de todo el piso, digamos, y veo una. Era una cosa negra, flotando obviamente, con una capucha negra, y se veía como una especie de cráneo de una vaca, como cuando lo ves el cráneo en el campo, que está el cráneo seco, bien blanco, una cosa así. Bueno, era eso con una capucha. Yo creo que me quedé sin respirar en ese momento y me dijo mi vieja, escóndete. Atiné a tirarme al piso, lloraba nomás, no quise ni hacer ruido. Y mi vieja quedó ahí, mirando fijo la puerta, mirando fijo esa cosa. No me preguntes cuánto tiempo pasó, pudieron ser 10 segundos o 5 minutos, no tengo idea. La cuestión es que en un momento mi vieja se relaja, yo lo único que miraba era ella. Mi vieja se relaja y pasa, me dice, ya se fue, listo, nunca más se tocó el tema. No, yo no me animé a preguntar, ella nunca me contó, así que listo.
La cuestión es que yo al otro día me volví a Mendoza porque empezaba las clases. Cuando llego a Mendoza, me entero que esa misma noche mi vieja se fue a parar y se quebró la pierna que le quedaba. Entonces ahí queda postrada definitivamente. Y no obstante, al día siguiente le dan los resultados del cáncer todo mal. Todo mal, tenía metástasis en todo el cuerpo, en la cabeza, en los brazos, en las costillas, la operaron, le hicieron más quimioterapia, aguantó 3 años más con todos los tratamientos, qué sé yo, una vida de mierda. Hasta ahí, bueno, vos decís, listo, la flashé. Pero bueno, no sé, me quedó siempre dando vueltas. A los 3 años, cuando mi vieja fallece, yo la noche anterior estaba durmiendo en el hospital con ella, como siempre, ella totalmente drogada, inconsciente. Y tuve una especie de parálisis de sueño donde vuelvo a ver el mismo bicho que me agarra. Casualmente yo estaba durmiendo con los brazos, con las manos entrelazadas en la nuca, porque estaba en una especie de catrecito ahí al lado de ella. Y siento que me agarran. De golpe yo alcanzo a abrir los ojos y estaba el bicho este, o sea, el cráneo este con la capa negra, con la capucha negra. No sé tampoco cuánto pasó, la cuestión es que hasta que logré reaccionar y moverme, me desperté con la certeza de que ya a mi vieja no le quedaba nada. Al otro día, de hecho, falleció. Y no sé, bueno, al día de hoy que te juro que me pone la piel de gallina esta historia. Vos decís, por ahí las flashías, no sé, no sé. Eso me sabrás decir vos. Gracias, Mónica, por compartir lo que viviste en una situación de extremo dolor. Un hospital, un sanatorio, inclusive un cementerio, son lugares que están llenos de tanto dolor y de tanta angustia que atraen entidades y monstruos que se alimentan de eso. Siempre decimos que muchas veces el miedo es un gran alimento para estas cosas, por eso tenemos que hacerle frente. El dolor también lo es. Y ella nos cuenta de una entidad que tiene la imagen clásica de la muerte, solo que en vez de tener una calavera, tiene una osamenta, un cráneo de animal. Yo no creo que sea la muerte, yo creo que es una entidad, es algo que se alimenta del dolor y que asumió alguna vez esa forma. Y que sigue vagando los pasillos de ese lugar porque ya no lo volvió a ver. Fue ahí y en ese momento. Tanto el caso de Facu como el caso de ella nos habla de cierta sensibilidad de ellos también para ver eso. Y muchas veces una situación traumática abre cierto canal para que puedas ver lo que normalmente no se ve, lo que está oculto. En este caso, este tipo de figuras. Y cuando vos las ves, ellos te ven. Cuando vos lo sentís, ellos te sienten. Es una ventana por la cual uno se puede asomar y los otros lo saben. Así que gracias por compartirlas. Y quienes hayan vivido algo parecido y lo quieren hablar con nosotros, nos pueden escribir al 1161-395935, que estamos acá para acompañarlos, para ayudarlos y para encontrar algunas respuestas en un mundo que a veces hace oídos sordos y ojos ciegos al mundo espiritual. Diccionario demonológico. Porque, aunque no creas en el diablo creemos.
Muchas historias de demonios son polémicas. Conocemos lo que nos cuentan y nos quedamos ahí. No preguntamos mucho más de lo que nos dicen. Hace poco hablamos de Lucifer, quien protestó en el cielo y fue expulsado y se transformó en la imagen del mal. Sabemos que en el universo hay un balance, polaridades por doquier, y si una de estas falta, el equilibrio se pierde, y sin equilibrio hay caos. Entonces, ¿será que Lucifer estaba ocupando el lugar que necesitamos que ocupe? ¿O que el mismo Dios necesite que ocupe? De cierta forma, necesitamos esa otra cara, por más que nos atemorice. Y así es como muchos demonios reales fueron creados por el hombre, no como un personaje imaginario, sino dando un sentido maligno a una figura que quizás no lo tenga. Hoy vamos a hablar de un demonio muy especial que tiene que ver con esto que dijimos recién, porque es demonio, pero también es una diosa oscura, y es Lilith. Todos conocemos la historia del Génesis, donde se menciona a Adán y Eva, pero poco se conoce de Lilith. Según textos apócrifos, ella fue la primera mujer de Adán, que había sido creada del barro al igual que él. O quizás Adán fue el primer esposo de la mujer como soberana de la creación. Nadie está por encima de nadie y Lilith lo sabía. El Zohar, escrito en el siglo XIII, y el alfabeto de Ben Sira la mencionan. Lilith fue la primera mujer de Adán. Proclamaría igualdad y fue expulsada por esto. A continuación, Eva es creada a partir de una costilla, no de la tierra, como Lilith. Y así fue como ella abandonó el paraíso y fue transformándose en un ser rebelde que iría en búsqueda de venganza por lo que le hicieron, alimentándose de la sangre y del alma de los hombres. Ella es mencionada en la Biblia hebrea una sola vez. Hay vacíos en la historia que fueron hechos a propósito. Si se encontraban con algo que podía llegar a generar polémica, esto era borrado o extirpado. Entonces, muchos personajes o entidades fueron eliminados y terminaron en estos textos perdidos. Dicen que Lili se escapó del paraíso, se fue transformando en esta bestia, en este demonio, en un sucubo, y después se albergó a otro desterrado, uno de los primeros malditos llamado Caín. Comprender no es justificar, pero los actos que devinieron de este ser pueden llegar a ser comprensibles, aunque aterradores. A partir de la narración de la expulsión, a Lilith se la ha considerado la reina de los súcubos para alinearse en el bando de los enemigos de Dios al marcharse del paraíso. Según la historia, ella se transformó en una perversa ninfómana que seduce a los hombres con maestría para estrangularlos después. También ha llevado el porte de ser la madre y la reina del vampiro. No solo tiene sexo con los hombres a los que después asesina, sino que también se alimenta de su sangre. Es en esa encarnación donde Lilith se asimila a diferentes divinidades y monstruos femeninos presentes en la mitología clásica, como Lamia, Empusa, las hijas de Hécate, las brujas, las arpías. Inclusive está relacionada con los sueños, ya que se la considera un demonio de la noche. Habíamos dicho que aparece fugazmente en la Biblia, en Isaías. Explica todo en detalle cómo Dios mismo con su espada mata a todos los habitantes de un lugar llamado Edom, un lugar poblado por enemigos acérrimos. Y dice, también allí Lilith descansará y hallará para sí un lugar de reposo. En estos textos también, para no nombrarla, Lilith ha sido traducida literalmente con nombres de animales, como una lechuza, o una liebre, o una serpiente, evitando toda referencia a la figura precedente de Eva,
Las variaciones del mito llevan a ella a convertirse en seductora de estos propios hijos de Adán y Eva, abordando a Caín con palabras de consuelo y reposo tras la muerte de Abel, o asimilarla con la propia serpiente del paraíso, dando cuerpo de serpiente mientras Satán daba cara humana y voz, la cual sedujo a Eva, como dicen los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Un relato de Primo Levi nos cuenta que Lilith es la amante del mismo Dios creador y que vive en el Mar Rojo comandando una corte de demonios. Otra afirma que Samael, luego Satán, el ángel caído, se convertirían en pareja de Lilith. E incluso juntos van a seducir a Eva para que engendre a Caín. Por eso es que en una serie llamada Lucifer, ella aparece como la madre de Lucifer. Las variantes en las historias son muchísimas. Más allá de las tradiciones hebreas, el origen del mito de Lilith también parece contar con raíces sumerias o arcadias. En concreto, había en Mesopotamia un grupo de demonios femeninos derivados de la criatura Lilitú, con unas características que responden a esta figura mitológica, mitad humana, mitad divina, que usan la seducción y el erotismo como arma, y la noche era su hábitat natural. Todos estos monstruos, todos estos súcubos, tenían las cualidades de lo que luego fue representado como un vampiro, aunque estaban cubiertos de pelo, y su nombre derivaba de la palabra viento o espíritu. La cultura judía adaptaría así al hebreo el nombre de esta criatura maligna hasta vincularla posiblemente a la palabra Laila, que significa noche. Muchos nombres parecidos, muchos nombres que apuntan a algo, que puede variar, pero que tiene una esencia muy similar. Hoy Lilith es todo un símbolo, pasó de ser una antigua reina de demonios a ser adorada y honrada como una diosa oscura, reina de la noche, madre de demonios y creadora de todos los vampiros, empezando por Caín, el primero de ellos. Pero esa ya es otra historia. Línea paranormal, llevando luz a la oscuridad más profunda. Estamos llegando al final de Línea Paranormal aquí en radiocantilo.com. Gracias a todos los que están conectados, gracias a los que están sintonizando la 101.9, a los que están escuchando esto en diferido en el canal de YouTube. Lo bueno de todo esto es que es atemporal. Estas historias son atemporales, por más que sean de ahora o hayan ocurrido hace 100 años. La idea es hacer un manual, es hacer una guía para comprender un poco más de este mundo desde la experiencia, no desde la teoría. Acá hay mucha experiencia de muchos años volcada y hay gente que está trabajando con nosotros y hay una razón detrás de todo esto. Hay una misión, hay un sentido, hay un fin. No es porque sí. No lo puedo decir. Algún día le voy a contar. Es algo que me ha acompañado toda mi vida y que está escondido en el secreto, pero que me impulsa a tratar de ayudar a otras personas a comprender en el momento en donde nadie quizás te pueda comprender o acompañar. Así que manden sus mensajes al 1161-39-5935. Gracias a Mónica, gracias a Facu, que nos han mandado sus historias hoy, que han sido muy personales. La semana que viene va a ser un programa diferente. Vamos a tener un par de cosas nuevas que les aseguro van a soñar con ellas. Porque cuando las escuché dije, esto va a traer cola y así va a ser. Así que prepárense, que se vienen cosas heavies. Y nos estamos viendo y escuchando el sábado que viene o en cualquier momento en esto que es el echar un poquito de luz en la oscuridad más profunda. Gracias a todos por estar ahí. Mother of all that is evil. Her lips are poisonous venom. Wicked temptress knows how to please.